TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Este lunes, 13 de diciembre, se desarrolló la ceremonia de entrega de premios y distinciones a los ganadores de la segunda versión del Festival de la Voz Estudiantil, Los Jóvenes Alzan la Voz 2021, organizado por la Corporación de Desarrollo de nuestra comuna. Primer lugar, Diana Quintana, Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto. Segundo lugar, Emilia Pavés, Instituto San Vicente. Tercer lugar, Martín Pavés, Liceo Técnico Profesional El Tambo. Artista más popular, Carla Villalón, Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto. Esta importante ceremonia estuvo encabezada por la Secretaria General de la Corporación de Desarrollo, Lorena Cabria Maldonado, junto a los directores de los establecimientos participantes, Liceo Ignacio Carrera Pinto, Instituto San Vicente y Liceo Técnico Profesional El Tambo, quienes también recibieron una distinción por incentivar y potenciar el talento de nuestros niños y jóvenes. Al mismo tiempo, en esta oportunidad se destacó el importante aporte que realizan las familias de todos los participantes. Queremos felicitar a todos nuestros alumnos y alumnas destacados en esta oportunidad por su impecable participación y especialmente por la gran motivación para cantar y ser parte de esta linda iniciativa que busca fomentar la cultura en los niños y jóvenes y entregar oportunidades a nuestros futuros talentos de San Vicente. Primero agradecer por la participación de los tres establecimientos que se sumaron a esta actividad, el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto, el Instituto San Vicente y el Liceo Técnico Profesional El Tambo, que acogieron la iniciativa de participar en un festival de la voz para alumnos de enseñanza media. Una actividad que es, en época de pandemia la pudimos realizar solamente online. Partimos el año pasado con los niños de enseñanza básica y ahora con los niños de enseñanza media. Yo primero agradezco al establecimiento por coordinar la participación, por extender las bases, por invitar a participar a sus alumnos y a los papás, a las mamás, porque ellos estuvieron apoyando y motivando a sus hijos para que pudieran trabajar en esta actividad. Me pareció muy lindo cada participación de cada compañero, incluyendo a todas mis compañeras de la academia también. Pues me siento súper feliz también de haber ganado segundo lugar, de estar en una ceremonia súper linda, que me hayan premiado. Agradecida de todo más que nada. Y también invitar a más niños, a más adolescentes a participar en estos concursos que también son muy buenos para aprender también. Bueno, yo la verdad me siento súper feliz que estén haciendo estos festivales. Es la primera vez que yo participo en uno y es la primera vez que saco algún lugar en algún festival. La experiencia que tuve es una que nunca había tenido. Muy feliz también de poder participar y a invitar a todos los que cantan, o los que sienten que cantan, o los que tienen ánimos para cantar, que les gusta cantar, que se animen a cantar, que vengan, que se unan a festivales, que no tengan miedo de hacer lo que les gusta. Súper bonito y bueno, y muy bueno que les den las oportunidades a los niños, que muestren sus talentos, porque yo creo que ahora estábamos con un poco restringidos con respecto a eso, ahora tienen más oportunidades. Entonces yo los felicito por esta, oportunidades. O sea, y bueno, ¿qué más puedo decir? Que les sigan dando las oportunidades a los niños porque se las merecen y así los talentos van a salir. Y tenemos muchos talentos acá en Chile y acá en San Vicente está floreciendo, digamos, todo esto. Porque ahora he visto altas oportunidades que se le han dado a los niños. Entonces, bueno, de parte mía, agradecer por mi hija y por todos los niños que están, digamos, participando en esto. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone.
Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a FIL Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.